¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a IMAX Televisión, bienvenidos a IMAX Deportes. Es viernes y los viernes los sueños brillan más. Titulares y comenzamos. Hoy nos acompañan en IMAX Televisión Carlos Sobrino, candidato a la presidencia de la Unión Deportiva Carrión, y Salva Malagón, nuevo entrenador del equipo carrionero. Miguel Ángel Ureña, presentado como nuevo jugador del Atlético Tomelloso. Hoy también nos acompañan en IMAX Televisión los integrantes del balonmano Playa Ciudad Real. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Empezamos el IMAX Deportes de este viernes hablando de fútbol, hablando de preferente, pero hablando de un equipo que ha militado esta temporada pasada, que acaba de terminar hace dos semanas, en tercera división de la Unión Deportiva Carrión. Un equipo que ya me dirán es algo contradictorio, que a pesar de que ha descendido, ha realizado una temporada, para, a mi gusto, espectacular y que tiene mucho mérito. Y para hablar de ello y para hablar de su futuro proyecto y de las elecciones, porque hay convocado, está en calendario electoral en la Unión Deportiva Carrión, tenemos invitados a Carlos Sobrino, que ha sido su presidente, y a Salvador Malagón, que es su nuevo entrenador. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias. Hablamos primero de este proceso electoral, Carlos, convocado este calendario electoral, hasta el 5 de junio posibilidad de candidaturas. Efectivamente. Y hasta 16 elecciones. Efectivamente. Si no hubiera ninguna candidatura, pues, bueno, ninguna. La que tenemos presentada nosotros, ahora mismo hay una junta rectora, a partir de la primera fecha del calendario electoral. Y bueno, y si no hubiera ninguna, pues seguiríamos la directiva que estamos, y bueno, incorporaremos algún directivo más, porque la verdad que hace falta, alguno que se marcha, y bueno, con el nuevo proyecto del equipo juvenil, pues se necesita más gente que colabore para que esto salga bien. Lo he dicho en la presentación, es contradictorio, pero a pesar del descenso, el año es increíble, porque sí, han demostrado que pueden competir contra muchos equipos. Nosotros cada martes mostrábamos los resúmenes de la Unión Deportiva Carrión y muchos de ellos se adelantaban en el electrónico. Sí, la verdad es que ha habido partidos que se ha competido muy bien, pero bueno, en algunas fases de partidos nos desconectábamos por inexperiencia, al final también la categoría es muy exigente y te lleva a tener fallos pues no son habituales en estos jugadores y te hacían de que al final, aunque compitas, no seas capaz de terminar consiguiendo un resultado positivo, pero la verdad es que se ha dado la cara y creo que se ha competido bastante bien. Chule decidió no continuar en el proyecto de la Unión Deportiva Carrión. El trabajo de Chule todos lo conocen, firma por el Almagro para esta próxima temporada, y eligieron a Salvador Malagón. A Salva Malagón. Pues a ver, nos decidimos por Salva porque la verdad que nos presentó un proyecto muy apasionante y bueno, cuando se baja de una categoría, lo que no puedes hacer es dormir en los laureles y tienes que intentar hacer un proyecto pues, para estar lo más arriba posible, y si viene otro ascenso, pues encantados. Es muy difícil, porque la verdad es que es muy difícil, pero lo intentaremos porque la gente del pueblo ha respondido muy bien y creo que merece la pena estar en tercera, entonces tendremos que intentar volver ahí. Salva Malagón, bienvenido. Felicidades por este nombramiento. Muchas gracias. ¿Cómo le llamaron y la decisión de entrenar a un Carrión que tiene el proyecto de intentar volver a ilusionar a la gente para volver a ascender? Pues mucho mejor, ¿no? Bueno, la verdad es que yo he seguido al Carrión porque está mi hijo jugando ahí, sí, los dos años que ha estado aquí. Y bueno, conozco al Carrión pues casi a la perfección, ¿no? No como Chule, pero casi. Entonces, bueno, me llamaron, me preguntaron si estaba dispuesto, les presenté mi proyecto. Vieron la ilusión que yo traía y bueno, pues han decidido, espero que no se equivoquen y que salga una temporada buena. Tercera división es muy complicada, Salvador, la preferente también, porque claro, hace dos temporadas también era un proyecto ilusionante, se consiguió el ascenso, pero es que la preferente también hay mucho viaje muy largo, porque ya sabemos cómo es Castilla-La Mancha. Lo que se dice en estas categorías es hacer un fortín el Virgen de la Encarnación y a puntuar fuera. Efectivamente, yo ya tengo experiencia, aunque hace años, porque mi trabajo no me ha permitido entrenar en estos 9 o 10 años pasados,
pero sí que tengo un pasado de ascender al Piedrabuena, uh-huh. a Tercera División y también al Daimiel. O sea que esta categoría, pues, no creo que haya cambiado mucho de entonces a ahora. Oiga, usted, al que no me conozca, jugador profesional en Atlético Madrileño y en Granada, pues por lo menos le puede, y además todos los cronistas de la época dicen que usted era un jugador imaginativo, con calidad. Pues, ¿esa es la idea de juego que tiene para el Carrión para la próxima temporada? Bueno, salvando la distancia, claro, obviamente. La distancia, cada jugador es un mundo. Tenemos que ver qué jugadores tenemos, qué sistema vamos a emplear, y bueno, conforme a eso, pues exigirle a los jugadores el máximo. Dependiendo de las facultades que tengan. Ya sabe que presidente y entrenador, ya saben que los periodistas somos así, nos gustan los fichajes, los rumores, esta época de rumores, de fichajes. Se cuenta que en el Almagro está interesado en algunos jugadores del Carrión. El Carrión tendrá que buscar sus jugadores para preferente. ¿Están ya planificando la temporada o prefieren esperar un poquillo más? No, la estamos planificando. Lo que pasa ahora mismo pues, es toma de contacto, contactando con jugadores, a ver qué disposición tienen. Nosotros además tenemos un hándicap, que es no pagar. Entonces, como es normal, llamas a muchos jugadores y pues te dicen que quieren esperar por si tienen una oferta económica de otro club. Otros jugadores pues tienen, a lo mejor que salen del juvenil, pues tienen sus expectativas de que los llame un equipo de tercera. Y bueno, estamos a la espera, llamando a muchos jugadores, siempre en contacto con Salva, nos dice jugadores, nosotros les decimos jugadores y trabajando. Me ha gustado, lo ha dicho, el proyecto del equipo juvenil para la próxima temporada. Es lógico que también se tenga como un filial, ¿no? Le pregunto a los dos, ¿no? Sí, es muy importante. Además, una de las carencias importantes que hemos tenido estos años es no tener un equipo juvenil, porque, por ejemplo, este año que ha estado plagado de lesiones, nos habría venido muy bien tener un equipo juvenil y haber podido tirar de jugadores. No se ha podido hacer por las circunstancias, no había chicos en el pueblo, tampoco te puedes meter en un proyecto donde te traigas todo de fuera. Lo interesante es tener lo máximo posible del pueblo y luego, pues diríamos, arropar el equipo con gente de fuera que le dé la calidad al equipo suficiente para luego poder apoyar al equipo de tercera, en este caso de preferente. Entonces, hasta ahora no se ha podido hacer, luego tuvimos en su momento y hemos tenido muy buenos equipos juveniles y queremos volver a tener un equipo juvenil pues que esté ahí, que dé la cara y que lo más importante, que sus chicos sean ¿no? el futuro... Claro. Del Carrión. En Carrión también, yo siempre que viene gente de Miguel Tura digo, ¿qué se da a la gente de Miguel Tura? Pero en Carrión también hay cantera de futbolistas. Sí. Bueno, un saludo a Juli Molina, que seguro que nos ve, Pablo de Haro, Iván de Haro, hay jugadores de calidad. Y no solo eso, y ya no es lo que tenemos ahora mismo, sino lo más importante es lo que tenemos por venir, porque la verdad que tenemos unas escuelas deportivas que es un espectáculo. O sea, para un pueblo de 3.000 habitantes, tener las escuelas deportivas que estén jugando finales todos los años será casi impensable para la mayoría de los pueblos. Nosotros, gracias a Dios, todos los años tenemos uno, dos, tres equipos que se juega alguna final del provincial y no competimos en interescuelas porque no somos capaces también de conseguir un equipo femenino, efectivamente. Entonces, y luego el costo y todas esas cosas, ¿vale? Pero al final, la verdad que es espectacular en un pueblo tan pequeño tener jugadores de ese nivel. Juli Molina, que entrena a ese equipo alevín, siempre lo dice, la pena es que no podemos competir en interescuelas porque no hay equipo femenino, pero la calidad de esa generación es increíble. Sí, sí, sí. Salva lo que le decía, que un equipo filial o un equipo juvenil es fundamental. Es fundamental, sí, porque el objetivo de un club, de un pueblo, es que vayan saliendo tus jugadores del pueblo, que vayan y se vayan formando, cuanto más niños mejor. Y me consta de que los alevines, porque ellos tienen las escuelas deportivas de Almagro, que tienen unos equipitos bastante buenos y algunos jugadores muy apetecibles. Oiga, hablemos de tercera división porque el año que viene, si no sube ningún equipo de los que se han enfrentado, madre mía, si hubieran mantenido, madre mía. Sí, la verdad que la tercera, este año ya era una super tercera. Exacto. Como no suba ningún equipo este año, ya va a ser una super super tercera. Sí, la verdad que sí. Porque la verdad que lo que se queda, que ya es impresionante, con unos presupuestos que son grandísimos. Le sumas Socuéllamo, le sumas La Roda, la verdad que es algo... Salva, ¿qué nos falta? Porque claro, el descenso de Socuéllamo nos deja sin ningún equipo de la provincia de Ciudad Real en Segunda División B. ¿Qué nos falta a la provincia de Ciudad Real para tener equipo de calidad? ¿Un poquito más de apoyo, un poquito más de apoyo institucional? Un poquito más de apoyo institucional, sobre todo. Es una pena que García La Mancha, tan grande, no tenga
equipos en segunda B. Te vas a Valencia y hay muchísimos más equipos en menos dimensión de terreno que en Castilla-La Mancha. Es una pena. Hay un jugador de mucha calidad y no pueden estar en una categoría superior. Y hablando también de la preferente, a lo mejor, o Dios lo quiera, Miguel Turreño, este domingo se juega, como ustedes en la temporada pasada, el ascenso en un playoff. Ustedes se enfrentaron a un equipo de Guadalajara, esta vez toca un equipo de Toledo. Es una lotería, también el capricho, que es el destino, que es caprichoso, también el partido de vuelta afuera. A ver si Miguel Turreño sube también, que eso es bueno para nosotros también, ¿no? Sería bueno, hombre. Además, tenemos buenos amigos allí y nos gustaría que subieran. Sí, es verdad que tienen un partido muy difícil, porque en Quintanar, quien hemos jugado por allí, es muy, muy complicado. La afición aprieta mucho, tienen buen equipo. Y bueno, pero al final es un 0-0, que metes un gol y nunca sabes lo que puede pasar. Muchas gracias a los dos, mucha suerte en esta próxima temporada. Esta es su casa para, si consigue ganar las elecciones, o que si no hay, volver a ser presidente. Salvador, cuando quiera venir aquí, gracias, ya sabe, para hablar de la temporada. Y encantados, y reitero mis felicidades por esta gran temporada, porque los que no conocíamos mucho el fútbol de Carrión, nos hemos hecho un poquito de Carrión por eso, porque siempre han demostrado que quieren competir, ¿vale? Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Nosotros continuamos, cambiamos los invitados, porque ahora vienen a hablar de balonmano playa. Estamos en verano casi, con las temperaturas que hace, el calorcito, pues apetece este balonmano playa, con Brian Negrete, jugador también del balonmano Alarcos, y que renueva por el equipo capitalino. Vamos a un poquito y volvemos. Pues volvemos aquí al plató de Imastervisión tras ver la rueda de prensa de presentación del nuevo jugador del Atlético Tomelloso, Miguel Ángel Ureña, natural de Bolaños de Calatrava, con el presidente del club, Cristóbal Moraga, que ya a una semana vista les adelanto que estará aquí en el plató de Imastervisión la próxima semana. Pero ha llegado el verano, o por lo menos han llegado las temperaturas altas, y ya saben que los deportes de verano pues ganan protagonismo en este tiempo. Y vamos a hablar del balonmano playa. Nos acompañan pues un viejo conocido de Imás Televisión, porque nos ha visitado esta temporada dos veces, el jugador del balonmano Alarcos, y digo jugador, Brian, porque ha renovado con el balonmano Alarcos. Sí, hola, buenas tardes. Sí, ya hemos llegado a un acuerdo y me quedaré aquí un añito más, por lo menos. ¿Contento? Sí, contento, porque estoy en casa, me siento valorado aquí al final, tanto deportivamente, con los minutos que juego, como en cuanto a cariño dentro del club. Y nada, esperemos que el año que viene se dé bastante mejor que este, aprovechando lo que hemos aprendido este año. ¿Intensidad? Sí, cuestión de intensidad. Yo creo que va a ser lo que marque la diferencia. Desde el primer día, el año que viene, todos los entrenamientos, desde el primer minuto, intensos, los partidos del minuto 1 al 60, intensos, ataque intenso, defensa intenso, todo intenso. Sí, ¿no? Y además estás también de enhorabuena, porque este año también ha sido bonito, porque te ha llegado la llamada de la selección británica y tienes un torneo dentro de 15 días, creo. Sí, sí, la verdad es que muy contento con esa convocatoria. Feliz porque veo a mi familia allí orgullosa también, aunque no entiendan mucho de cómo va el balonmano, pero bueno, orgulloso. Y nada, me voy el 7 de junio para Manchester, y ya desde ahí vuelo el 10, creo. Ya desde ahí vuelo a Bulgaria el 10 de junio. Bueno, pues mucha suerte. Allá hablaremos, informaremos puntualmente de lo que haga Brian en ese torneo de Bulgaria. Le llamaremos incluso desde aquí para que pueda tener desde primera mano información en Imás Televisión. Pero vamos a hablar ahora este viernes de balonmano playa, y nos acompaña junto a Brian Carlos Cruz, que es entrenador y director deportivo del balonmano playa Ciudad Real. Por cierto, balonmanoplayaciudadreal.es, gran web, está en construcción, pero es bonita la web que están preparando. Carlos, para los espectadores, ¿en qué se diferencia el balonmano playa del balonmano normal de pista, que estamos tan acostumbrados aquí en Ciudad Real? Buenas tardes. El balonmano playa es un deporte que juegan menos jugadores y es muy espectacular. Los goles pueden valer uno o dos, ¿vale? Se puede marcar fly, un giro de 360, el portero se cambia por un jugador especialista, siempre hay superioridad numérica en el ataque. Es muy espectacular. ¿Cuánto duran los tiempos? Supongo que no serán 60 minutos, porque claro, en la playa te cansan más. ¿Y el calor? ¿No, Brian? Y el calor. El calor, ¿no? Entre el calor y el tiempo se juegan un set de 10 minutos,
descanso y otro set de 10 minutos. ¿Qué quiere decir lo del set? Que si un equipo gana el primer set y el otro equipo el segundo set, hay un tercero. Hay un shot-out, ¿vale? Ah. Y shot-out podríamos decir que son como penaltis, ¿vale? Ah. Entonces el jugador se pone en línea lateral, le pasa al portero y el portero se lo pasa de contraataque. Espectacular, ¿vale? ¿No? ¿Qué pasa? La que espectacularidad, ¿no? Siempre el espectáculo. Es un deporte que fair play y espectáculo es lo que prima por encima de todo. Oye, y aquí en Cigarral, como Dirón Castizo, lo estáis petando, Brian, porque está creciendo. Solo tenéis un año de antigüedad del club, pero en este año habéis trabajado mucho y tenéis muchos integrantes del club. Sí, y muchos éxitos, ¿eh? Sí, sí. La verdad es que el primer año, digamos, como balonmano, playa, Ciudad Real, fue el año pasado. Sí que es verdad que teníamos unas bases asentadas de la asociación de balonmano playa que había montada de años atrás por Pedro Martínez, José Luis Poblete y la gente que se ha tenido que retirar por temas de trabajo. Y sí, el primer año, el año pasado, bueno, una medalla de plata con las juveniles, esa generación de oro de Pozuelo. Y un que, cuarto por cierto, puesto. Han sido dos seleccionadas, ¿no? La selección española, con lo cual. Sí, sí, creo que eran. No, da igual, no te, es sí, normal, es un el par de, un par de jugadoras. Y luego los juveniles, que un meritorio cuarto puesto también, que al final no se le ha dado tanto valor, pero que igualmente tiene mucho mérito porque son chicos que no han jugado nunca al balonmano playa. Y además es que lo hacéis, Carlos, con la cantera incluido, porque tenéis una escuela municipal que eso está dando a los niños que también aprendan a creer el balonmano playa. Eso es. Lo importante es creer en la base y seguir creciendo poco a poco para nutrir la gente de arriba, porque al final el balonmano playa es un deporte que desgasta mucho, que requiere muchos desplazamientos, y llegadas a unas edades, si no cuentas con la gente joven y no la formas, el balonmano playa no crecerá en Ciudad Real. Hay una escuela municipal, pueden visitar todos la página web, ya les digo, ahí tienen toda la información, junio, julio y agosto, un precio de única cuota de 30 euros, más un seguro de 15 euros, y pueden participar todos porque, claro, merece la pena, y los que hemos podido curiosear un poco sobre el balonmano playa, Brian, es muy llamativo porque lo que decíamos con Carlos, ¿no? Que es muy espectacular el deporte. Sí, yo siempre lo he dicho, al final el balonmano playa para mí son vacaciones y aparte hacer el deporte que me gusta con mi gente. A partir de ahí nació este proyecto y bueno, ya no es mi gente, es mucha más gente que al final hemos hecho una pequeña familia. Y se disfruta mucho más porque, ya te digo, el balonmano playa, puro espectáculo. Carlos, para el 30 de junio hay una cita, el fin de semana 30 de junio, 1 y 2 de julio, hay una cita en Ciudad Real importante. Sí, así es. Una Arena 500, ¿vale? Que pertenece a toda la liga, por así decirlo, del verano del Arena Tour hasta llegar al Campeonato de España. Se llama Arena 500 porque puntúa con 500 puntos. Y la verdad que estamos muy contentos por el apoyo del Ayuntamiento que ha hecho capaz que esto se lleve a cabo. Y todo el trabajo nuestro que está detrás, pero que yo creo que va a salir perfecto y os invitamos a todos a que os paséis por las playas del Vicario ese fin de semana y disfrutéis del balonmano playa. Sí, ya hablaremos, ya hemos quedado, ya hemos hecho agenda para esa semana previa, para informar sobre ello. ¿Hay posibilidades, Brian, de podemos dar guerra este año? Sí, yo creo que este año vamos a dar, bueno, en el torneo de Ciudad Real creo que deberíamos de estar los que participemos del club deberíamos de estar luchando por ganar el torneo, eso sin duda, y aparte el Campeonato de España. Yo creo que vamos a dar más de una sorpresa, tanto con la cantera como con los equipos seniors, va a haber alguna sorpresa seguro. Cuando quedé con Brian me dijo, acuérdate de preguntarme por la noticia jugosa, este es tu momento, Carlos, también. Sí. Bueno, Carlos. Pues nada, ayer conseguimos cerrar. Ayer mismo, esa ayer primicia, mismo primicia fue, más televisión. Conseguimos cerrar que tenga el club equipo senior femenino, que nunca antes lo hayamos tenido, y es una noticia muy importante, porque no solo es juvenil femenino, sino que ya las mayores también se animan a pertenecer parte de este proyecto. Y hay también opciones, hay buenas jugadoras, tú sí. Que también eres, además de entrenador, director deportivo, bichando también hay jugadoras, también hay, supongo sí. Que hay calidad en Ciudad Real. Sí, siempre, y además que también hay jugadoras que juegan fuera en pista, pero en playa vuelven a casa en verano, entonces va a ser un equipo también
que puede... Opciones de triunfo, ¿no? Opciones de triunfo, sí. He visto en la página web y en las noticias que contáis ya con más de... o con 100 niños, 100 niñas. Supongo que el objetivo para este verano es aumentar esa cifra de niños y niñas que puedan participar en la escuela municipal, ¿no, Carlos? Sí, ese es el objetivo que poco a poco se está incrementando. Y la verdad que el año pasado teníamos o fuimos al Campeonato de España con 50 niños y este año hay equipo infantil femenino, infantil masculino, cadete masculino, tres equipos juveniles en dos categorías masculina y una femenina, dos equipos senior como mínimo y uno femenino, es decir, estamos creciendo y eso es bueno para la ciudad. Y para crecer también se necesitan patrocinadores y apoyos. Brian, véndete, sí. Esta es tu, tú sabes tú qué es, sí, tu bueno, casa. Lo que se suele decir en esto del deporte, la verdad es que agradecemos al ayuntamiento toda su ayuda, al patronato, nos están ayudando mucho, pero aún así seguimos buscando patrocinadores o colaboradores que quieran ayudarnos, ya sea económicamente directamente o indirectamente, plasmando su logo en las equipaciones, que al final... Muy chulas, ¿eh? Yo, están en venta, perdona que te corte, sí, Brian, sí. Yo me voy a conseguir una, no sé cuál me gusta más, pero esta de con los colores de la región me ha encantado, particularmente. Sí, pues eso, al final vamos a tener en todo el club entre 250, 300 camisetas en las que puedes plasmar tu logo, tu marca o lo que sea. Y si no, pues en las organizaciones de torneos, tanto la Arena 500 como otros torneos que organizaremos ya a nivel provincial, se pueden poner pancartas, se puede ayudar con materia prima, con lo que sea. Todo lo que sea ayudar nos es suficiente. Pues muchas gracias a los dos, mucha suerte esta temporada de verano, que ahí me tendréis con la camiseta de Castilla-La Mancha, que me ha encantado. Nosotros continuamos aquí en Más Deportes hablando de baloncesto, porque este fin de semana termina la temporada en la Primera Autonómica Especial. Ya saben, cuatro equipos en Puerto Llano, en el pabellón Luis Casimiro, con dos favoritos que no se cruzarán, irían en una final entre... Vázquez Puerto Llano, venga, que me lío. Y continúo. Vázquez Puerto Llano y Vázquez Cervantes, pero son los dos grandes favoritos para ganar el trofeo de la Primera Autonómica Especial. Vamos a ver la previa. Por segundo año consecutivo, la Final Four de la Liga Autonómica Especial se disputará en Puerto Llano. Será este fin de semana en el pabellón Luis Casimiro, con cuatro equipos dispuestos a darlo todo por llevarse el título. A las 18:30 horas del sábado abrirán la competición el conjunto anfitrión Básquet Atlético Puerto Llano y La Solana. La segunda semifinal la disputarán a las 20:30 horas el Muévete Básquet Cervantes y el Quintanar de la Orden. Los vencedores de las dos semifinales se verán las caras el domingo a las 19 horas en la final. La entrada general tendrá un precio de 2 euros. Miguel Ángel es un delantero, es un jugador de arriba, de ataque, que viene procedente del Almagro Club de Fútbol, donde ha jugado las últimas tres temporadas. Antes también jugó en equipos como el Rubia, el Villanovense o en la cantera del Villarreal. Es un jugador técnico, habilidoso, con mucha calidad, con gol. Tengo con ganas de trabajar, de seguir creciendo y a darle los mayores éxitos posibles al equipo y al club. Y bueno, precisamente donde Miguel Ángel Ureña pues fue proclamado mejor jugador de tercera división, recibió el Balón de Oro, que eran los compañeros de Radio y Televisión Castilla-La Mancha. En definitiva, Miguel Ángel es una incorporación que estamos seguros que nos va a aportar muchísimas cosas, sobre todo pues esa característica especial que tiene estos tipos de jugadores diferentes, que son capaces de multiplicar el trabajo de los demás y que estamos convencidos, porque aquí en Tomelloso va a poder desarrollar su fútbol de una manera idónea. Viene con la plena confianza de Darío, un técnico que ya lo conoce, que lo tuvo en Almagro. Sí, ha sido una decisión que yo ya tenía, que yo no quería continuar, no por nada, sino porque creo que mi ciclo en Almagro ha acabado y bueno, y necesitaba salir, buscar otros equipos, otras soluciones y sobre todo pues... Vamos antes de la despedida con nuestra foto del día de este viernes 26 de mayo. Ya tuvimos entrevista con uno de sus organizadores, Quique Gallego, el pasado jueves, y este domingo tenemos, este es el cartel de la prueba entre Pinares del próximo domingo en Puerto Llano, la prueba de bicicleta de montaña que se celebra en Puerto Llano este próximo domingo 28 de mayo y con el patrocinio de IMAX Televisión.
Recuerden que tienen un correo electrónico a su disposición para mandarnos cualquier foto relacionada con el deporte, cualquier crítica o cualquier sugerencia, y ese correo electrónico es deportes@imastv.es. Dos apuntes antes de despedirnos. El primero, mucha suerte a la infantil regional de la Escuela Municipal de Fútbol Base de Ciudad Real, que este sábado se juega ser campeón de liga en este sector único regional. El segundo, el que también se la juega, será el Club Deportivo Miguel Turreño el próximo domingo en su visita al Club Deportivo Quintanar en búsqueda del ascenso a Tercera División E. Y más deportes y más televisión estarán presentes en Los Molinos, en el estadio de la ciudad toledana. Sonrían, sean felices. Hasta el lunes.